sensación que tenemos de impotencia, porque realmente intentamos ganar el partido, pero no fuimos capaces. Entonces, nos queda un sabor amargo porque queríamos ganar. El primer tiempo no fue muy bueno. El segundo tiempo creo que jugamos bien, tuvimos las opciones clarísimas y no fuimos capaces de ganarlo. Entonces, la sensación de tristeza nos queda porque queríamos ganar el partido. Y nosotros nos preparamos para terminar primero y para ser campeón. Estuvimos primero de la primera fecha hasta hoy, hasta la fecha 15, quedan dos jornadas, seguimos super líderes. Después ustedes jugarán el trabajo, siempre se encuentra algo. Pero bueno, si nosotros estamos mal, hay 18 equipos atrás, 17 equipos, 16, que deben estar un poquito peor que nosotros. Creo, ¿no? Pero bueno. Digo que lo que haya pasado anteriormente es parte de la experiencia que me ha dejado, que me ha servido mucho. Lo que estamos ahorita es en el presente, en lo que viene, ¿no? Y desde algún principio hemos comentado que lo que nos interesa es rescatar la mayor cantidad de puntos esta temporada para seguir en la lucha por ponernos un poco más alto. Entonces, sí, permito. Y bueno, por ahora es un punto bueno, por supuesto, pero siempre como comenta tu compañero, es ganar. Y el sabor de boca, bueno, con América, que es el líder, que nos hacían víctima a todos. Entonces, es un buen punto.